Hola, hola queridos amigos. Qué bueno poder estar con ustedes a esta hora para recibir juntos un nuevo sábado. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por lo que han sido este tiempo que hemos estado estudiando juntos, tratando de ver desde una perspectiva más amplia la hermosa ley de nuestro Dios. Realmente estoy muy agradecido con Dios. Cuando emprendimos este estudio, eh, lo hice basado en una profunda necesidad personal querer conocer más el carácter de, de nuestro Dios, querer conocer más su santa ley, esa ley que necesitaba verla desde un aspecto mucho más amplio, mucho más profundo, y ha sido muy satisfactorio ver que en medio de, esa, de ese estudio emprendido por mi necesidad personal eh, y lo que he compartido a partir de lo que he aprendido de Dios, pues ha sido también de bendición para otros. Quiero agradecerle a Dios por eso y particularmente quiero saludar a algunos de nuestros hermanos que nos han estado acompañando no solamente a lo largo de la, de la serie, sino que envían sus, también sus saludos con, con frecuencia. Hoy quiero saludar de manera muy particular, muy especial a nuestra hermano, a ver por aquí los tengo, déjenme ver cómo están aquí nuestros hermanos. Eh, voy a saludar en este momento a nuestro hermano Walter Caicedo. Nuestro hermano Walter, un abrazo para usted, hermano Walter. Dios le bendiga. También a nuestro hermano Mario Rueda. Feliz sábado, hermano. Dios le bendiga. Un abrazo fraterno para usted. A nuestra hermana Virginia Reyes. También a nuestra hermana Alejandra Escobar. A ambos, a ambas, muchas gracias por el apoyo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por, por compartir esto que, que Dios nos ha dado. Quiero saludar también a nuestra hermana Jenny eh, Paola Ocampo y a nuestra hermana Marina Velázquez, que con frecuencia está ahí también siempre mandando sus saludos, comentando, compartiendo y somos sin duda ricamente bendecidos. Por último, a esta hora quiero saludar a otra hermana que con frecuencia nos envía también sus saludos y, y, bueno, y nos apoya con sus oraciones, de eso estoy seguro, nuestra hermana Carolina M. Hernández, quien nos saluda desde Guatemala en Centroamérica. Un gran abrazo para todos nuestros hermanos en Centroamérica, quienes nos escuchan en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en México, en Panamá. Gracias por el apoyo, gracias por la bendición de su compañía y de que ustedes hacen posible que nosotros podamos avanzar en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha entregado a través de este canal. Quiero invitarles a continuación para que hagamos una oración. Yo aquí donde estoy, inclinaré el rostro para orar y si tú puedes, donde estás, pues inclinar el rostro también, si quieres arrodillarte, lo puedes hacer. Eh, yo aquí mm, arrodillaré mi corazón para implorarle a Dios su bendición, su compañía y que esté muy atento a los pedidos de oración que serán presentados. Oremos. Padre bueno y misericordioso, en esta hora te quiero dar las gracias, Señor, por la bendición de tu palabra porque nos permites abrir tu palabra, Señor. Nunca, no deja de sorprenderme tu gracia. No deja de sorprenderme, Dios, que aún nos consideres, que nos habilites, que nos hagas dignos, a pesar de nuestra indignidad, para abrir tu palabra y compartirla. Gracias, Señor. Como un pecador, como un... Hombre que lo que más desea es caminar humildemente contigo, te agradezco por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Por favor, dirígenos una vez más en este estudio. Queremos ser nutridos, fortalecidos, bendecidos por ti. Está muy atento, Padre, te pido también, a los pedidos de oración que serán presentados en la sección de comentarios. Y esté muy atento, Señor, por favor también, a la súplica de cada corazón. Esas que no se pueden presentar, esas que se guardan en lo secreto, pero que tú conoces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a avanzar con el tema entonces propuesto a continuación. El tema titula La ley de la libertad, es la serie, y el tema específicamente el problema de la mentira. El problema de la mentira. Para ello nos vamos a introducir en el noveno mandamiento, en el noveno mandamiento de la ley de Dios. Este mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es la declaración del libro de Éxodo en el capítulo 20, versículo 16. Hemos estado revisando los mandamientos uno por uno, como he dicho, tratando de entender la espiritualidad de la ley. Ahora algo, algo importante que debo decir al respecto es que estos mandamientos comencé a estudiarlos como he dicho con anterioridad con una profunda necesidad, con un profundo deseo de conocer más esa ley. Um, motivado por ese versículo que dice que mucha paz tienen los que aman tu ley, de que no hay para ellos tropiezo, sentí más un deseo más profundo de conocerle, conocer por qué el salmista decía que era deseable más que el oro y mucho más que el oro afinado, que era más dulce que la miel que destila del panal, que es recta y convierte el alma. Con el deseo de eso emprendimos este estudio. No con el deseo ni de granjearnos farisaicamente de ser guardadores de la ley, sino como un pecador que tiene necesidad de conocer aquello aquello que le va a ser de bendición para poder fortalecerse en la gracia y ser vencedor. No, no ha sido la intención que de ninguna forma se tome ninguna de las presentaciones de estos temas como algo que radique en la justicia propia, sino algo que se ha presentado con el deseo de compartir con otros lo que también nosotros estamos aprendiendo en función de lo que el Señor nos enseña a partir de nuestra necesidad de ser, de vivir en armonía con la ley de Dios. Todo esto ha sido hablado no a partir de una victoria, sino a partir de una necesidad, de una necesidad de ser vencedor. Éxodo 20 habla de los mandamientos. Y la mensajera de Dios dice muchas cosas en cuanto a la ley de Dios. Por ejemplo, una de esas cosas que nos dice, y esto no lo coloqué en la presentación, así que muy atentos a la lectura que voy a hacer a continuación, dice así, en los diez mandamientos Dios ha establecido las leyes de su reino. Cualquier violación de las leyes de la naturaleza es una violación de la ley de Dios. Ya lo habíamos dicho con anticipación el señor ha dado sus santos mandamientos para que sean una muralla de protección en torno de sus seres creados y los que deseen preservarse de la contaminación de apetitos y pasiones pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina sus percepciones serán claras sabrán cómo pueden ser cómo pueden presentarse a dios en términos de servicio el Señor puede usarlos, pues comprenden la palabra del gran apóstol que dice, hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estos mandamientos son una muralla de protección y por eso es importante conocerlo. Oh, ¿O cuánto, cuántos males nos evitaríamos? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si nos conserváramos dentro de las murallas de protección que representan los mandamientos de Dios en toda su amplitud, como, es, como hemos estado intentando de comprenderlo y estudiarlo durante estos días? Hoy vamos a hablar, como decía, del noveno mandamiento, el que está citado en Éxodo 20:16, que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué implica este mandamiento? Iniciemos ese recorrido. Patriarcas y Profetas en la página 317 y 318. Pueden ver la declaración allí. Patriarcas y Profetas, página 317 y 318, nos dice así. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabra indirecta dicha con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos, de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes. Hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del noveno mandamiento. Interesante declaración de la mensajera de Dios, realmente abarcante. Desglosémosla, porque nos dice que la mentira acerca de cualquier asunto, de cualquier asunto, que todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. Todo, cualquiera. Cualquiera, todo intento propósito, toda mentira acerca de cualquier asunto, están incluidos en la violación de este mandamiento, están incluidos en este mandamiento. ¿Y cuán fácil es esto? Mira, la mensajera también dice que la falsedad consiste en la intención de engañar. Cuando ya solo hay una intención de engañar, la sola intención ya nos hace a... Uh, Hacer algo con la intención de engañar ya nos hace transgresores de la ley, transgresores de este mandamiento. Una mirada, un ademán, una expresión del semblante nos convierte en mentirosos. Y se puede mentir tan eficazmente sin palabras como con las palabras. Y a veces podemos ser tan propensos a esto, a simular una tristeza, simular una pena, simular un dolor con un ademán, con un gesto, tratar de granjear simpatía, lástima, en fin, con una expresión, una mirada de que yo no te escuché, pero sí estás escuchando. Es tan fácil, es tan fácil convertirnos en transgresores de este mandamiento. La verdad es que cuando uno estudia con profundidad el mandamiento uno se da cuenta y dice, "Wow, Dios, yo he sido tan tan transgresor." Por esa razón y esa razón, y por eso es que uno, um, yo mientras más comprendo de la palabra de Dios, menos deseo uno siente, menos deseo uno tiene de granjearse de algo, de congratularse de algo, pues más consciente de su pecado es, más consciente de lo pecador que uno es somos. Y cuando eso a la vez se combina con una percepción clara en torno a la justicia de Cristo. Nos lleva a no ser duros y misericordiosos, radicales con nuestros hermanos quienes han pecado de una manera diferente a nosotros, aunque su pecado se vea más grande o más pequeño. De ninguna forma. Todos somos pecadores. Y el estudio de la espiritualidad de la ley me ha permitido entenderlo con mayor amplitud. Permi me ha permitido entender mi necesidad de Jesús, mi profunda necesidad de un Salvador, pero también la necesidad de mi prójimo en ese sentido. Es tan fácil violar este mandamiento. Un ademán, una mirada, una expresión que tenga la intención de engañar. Y insisto, porque pudiéramos dar múltiples, múltiples ejemplos múltiples ejemplos de esto. Estoy escuchando, pero simulo que no escucho. Voy por un camino, vi a alguien, pero no me quiero encontrar con esa persona y simulo que no la vi. Estoy engañando, es una expresión de engaño. Si la viste, la viste. Y después de saludar, ¡eh! Mira que no me saludó. ¡Ah! Qué pena, es que no te vi. No, sí si la viste. Sí si la viste. Es un engaño, es una mentira. Y como de, y doy las ilustraciones para que veamos que no necesitamos mentir. No necesitamos decir eh, con nuestras palabras algo mentiroso, una mentira. Basta expresiones. Voy aún más allá. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Si pasó así, pasó así. Y yo debo decir, así pasó. Exageración, exagerar las cosas. Para que den, como dice la, la... Una impresión equivocada. Una exageración intencionada para producir como consecuencia una interpretación de los hechos equivocado. Es un intento de engaño o es un engaño. Y es violación del noveno mandamiento de la ley de Dios. La exposición de los hechos, uno suele hacer esto. Por eso es que, aunque en los judíos se conservaba muy bien el relato oral, porque se consideraba una herencia sagrada, compartir con las generaciones sucesivas lo que tus antepasados te compartieron a ti, lo que los que se encuentran en tu ascendencia te compartieron a ti, y compartirlo con exactitud, sin quitarle ni ponerle, eso no pasa entre nosotros, entre nosotros, mientras más le pongamos, mejor. Y por eso un cuento que comienza, una historia que comienza con una situación específica en torno a algo, luego termina siendo magnificada exponencialmente. Es, eh, eh, hemos estado en situaciones, he conocido situaciones donde la situación original era que el muchacho se enamoró de la muchacha y la muchacha del muchacho. Y así comenzó todo, ¿sabes? que estaban pero fue corriendo el cuento y después no es que se enamoraron sí pero también se encontraron no pero también se encontraron pero también se besaron no pero también se besaron pero luego también intimaron sexualmente y no y no ganó no es una sola vez sino muchas veces y cuando te das cuenta dices dios hasta dónde llegó esto es propio nuestro es propio de la cultura occidental recibes y venga, es que tengo algo importante que decirle y mire y como de repente la persona no reacciona ante la de la forma que esperas, entonces hay que ponerle un poquito más. O como no escuchaste bien el cuento y no sabes bien el cuento, te lo repetiste, pero con exageraciones y con detalles más. Que no hacen más que agravar la situación y crear una tormenta de un posible vaso de agua. Y nos perdemos la bendición del pacificador. Todo esto entra dentro de la transgresión de ese mandamiento. Dice, este precepto prohíbe todo intento, leíamos, todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes. Y discernamos esto, porque dice que este precepto prohíbe dañar la reputación de nuestro prójimo, mediante que, uno, tergiversaciones, o suposiciones malintencionadas. Por esa razón, uno debe ser muy cauteloso cuando escucha algo. Primero, cuando alguien te dice algo, cuando alguien te dice algo a ti, es que tal hermano hizo tal cosa, tal persona hizo tal cosa, y tú le preguntas, ¿qué es, lo? es tu deber? Es tu deber. Cuando a veces te llegan, no te dan margen y te caen de una vez con la historia. Cuando suelen decirme, hermano, es que. Vea que eh, quiero contarle algo acerca de tal persona yo, Un momento eh, Ya hiciste, antes de contarme eso de esa persona Ya hiciste el paso de Mateo Ya hablaste con esa persona Me estás buscando a mí Y lo que me quieres contar me lo quieres contar Porque deseas que yo inter intervenga de una forma redentiva Para bien de esa persona O como, mero cuento de, o como una, un mero cuento y nada más porque me estás haciendo daño al contarme eso. Y eso es importante que lo entendamos. Nos hacemos daño. Les hacemos daño a otras personas cuando participamos de esto. No es lo más sensato de ninguna forma y no va en armonía con la Biblia. A veces predisponemos a personas contra otras personas porque repetimos un cuento que nació a partir de la mala intención de una persona. Y siempre, cuando vamos a hablar o a exponer algo en torno a una persona, debemos evaluar cuál es mi intención: compartir un chisme, ser escuchado, eh, ser atendido, desvirtuar a esa persona, quitarle el rédito a esa persona porque en realidad me gusta saber que otras personas se han equivocado y han cometido errores. Y lo más profundo, evalúa. La gran motivación de tu corazón por un asunto tan básico como esto. Miren, por lo general, cuando alguien habla mal de otra persona y trata despectivamente a otra persona, aunque lo maquille con el dicho no, sí, pero es que para, te lo digo para orar por el hermanito, es una revelación muy profunda de suficiencia propia en su corazón. Porque él expone a otro, porque él cree que él no puede fallar como ese otro falló. Y si siguiéramos el consejo de las escrituras, por ejemplo, del apóstol Pablo en Gálatas 6, abordaríamos el tema con mansedumbre, con prudencia, con virtud, entendiendo que mañana podemos ser nosotros los que nos encontremos en esa misma situación. Si algo hay que guardar es la integridad moral de nuestro hermano, la integridad moral de nuestro prójimo, porque todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas. Noten, suposiciones malintencionadas. Y debemos revisar cuál es nuestra intención. Mediante calumnias, que es una mentira o chisme, y un chisme puede ser verdadero o falso. La calumnia es una mentira, bien. Punto definido. Pero el chisme puede ser verdadero o falso. La calumnia tiene una, tiene una naturaleza propia, negativa, falso. Es algo inventado que repito en ignorancia, creyendo que es verdad, o que me inventé yo mismo. Pero el chisme puede ser verdadero o falso. O sea, puede ser que eso sí haya pasado en realidad. Pero qué necesidad tengo yo de ir diciendo, y mire que tal hermanito tal cosa, y mire qué tal hermana tal cosa, y mire que el pastor tal cosa, y tal persona tal cosa. Y predisponimos a las personas con otras personas. Y no hacemos más que daño. Y no hacemos más que daño. Y en algunas entregas pasadas les comentaba, algunas de las personas más más especiales que he conocido, lo primero que escuché de ellos eran calumnias. Eran mentiras. Yo recuerdo en mi iglesia local años atrás, años atrás, recuerdo siendo muy, muy niño, muy pequeño. Y recuerdo ministros que pasaban al frente, quizás con buena intención, pero desconociendo elementos importantes de la Biblia, pasaban a hablar mal, específicamente de ciertas personas, como si, como si hablar mal de personas en el púlpito edificara la iglesia, construyera la congregación. Y recuerdo escucharles hablar de diversas personas, particularmente de alguien con quien compartimos este set también del pastor Norberto Restrepo y decir una cosa y decían otra cosa y decían una cosa yo era un niño y yo sé quién será ese señor quién será ese hombre no estaba muy informado al respecto en el paso del tiempo tuve la oportunidad de conocerlo siendo un niño y no sabía que al pasar los años íbamos a tener la oportunidad de compartir eh, en el marco del ministerio, que es Fundación Las Delicias. Pero yo recuerdo ya estando joven, viendo a esa, estando más grande, viendo a esa misma persona de quien escuchaba cosas muy desagradables. Mis primeras experiencias con él, viéndolo ceder su cama para que otra persona pudiera dormir allí, eh, sus expresiones sencillas. Su, su f, f, claro deseo de ayudar a las personas, de ser de bendición para otras personas, um, su disposición de ser de bendición para la obra, compartir e interactuar viendo, más que escuchando, viendo, me permitía a mí darme cuenta: no, 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 hay diferencias. Hay diferencia entre quien hablaban y quien veo y quien conozco. Y entendí, quienes lo hicieron deberán ponerse en día con el Señor y con su ley por haber calumniado a una persona eh, que no es lo que decían ser. ¿Y cuántas personas se llenan de prejuicios así en relación a muchas otras personas por lo que escuchan? Y así puedo contar de muchas otras personas que he escuchado malos comentarios en torno a ellos y luego me los he encontrado, he comenzado a compartir con ellos y han sido algunos de los mejores cristianos, de las mejores personas que he conocido. Y cuánto hubiera perdido, cuánto hubiera perdido si hubiera recibido eso en mi corazón y no hubiera dado la oportunidad de, de, de que se desarrollara lo que Jesús dijo: Conócelo por sus frutos, porque los frutos evidencian la naturaleza de ese árbol. Si es un manzano, si es un naranjo, si es un limón, en fin, dará su fruto a su tiempo. Y ya, el que calumnia, el que te cuenta un chisme, ya está dando un fruto. Y de entrada, cuando alguien te da un chisme, lo primero que hay que hacer es invitarlo a arrepentirse, porque está violando el noveno mandamiento de la ley de Dios. Hasta la supresión intencional de la verdad, es decir, a veces ocurre que tú escuchas algo, pero tú sabes algo acerca de esa situación, de eso que pasó de esa persona involucrada, y no decirlo, porque bueno, quizás no es lo más pertinente, pues que la conversación tiene gracia a partir de eso que estamos escuchando, que están diciendo la persona y sí, y que aunque yo sé lo contrario, no decirlo. No trabajar para guardar, para salvaguardar la integridad de mi prójimo. Es obrar en pérdida es ser cómplice de la transgresión del noveno mandamiento. Pues toda supresión intencional de la verdad, es una verdad medio dicha, una verdad que no se dice que pudiera servir para esclarecer el asunto, para salvaguardar la integridad de mi prójimo de la obra de Dios, no decirla, entonces perjudica, perjudicará a otros y se convierte en una violación de este mandamiento. Y miren cuántas males uno se atrae por esta razón y cuántas bendiciones uno se priva. Veamos algunos textos y declaraciones más. Por ejemplo, el Salmo 34, en el versículo 13, dice: Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ya sabes que podemos violar este mandamiento con nuestros ademanes y nuestros gestos, pero el músculo gloso es el que más nos lleva a eso. Ahora, no olviden algo: este habla lo que aquí hay de la abundancia del corazón, habla la boca. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Sea nuestra preocupación, nuestro anhelo, ser veraces. 100% veraces, aunque se desplomen los cielos. Y es una necesidad. Tenemos esta necesidad. Y creo que todos los que buscamos, anhelamos. Es contarnos entre los redimidos. Habitar en el tabernáculo de Dios, morar en el santo monte de Dios, debemos considerarlo. Miren cómo el Salmo 15 lo presenta. Yo cité este Salmo en el tema anterior, pero quisiera leerlo con ustedes y que ustedes lo puedan leer conmigo. Mírenlo en la presentación. La declaración dice: Jehová, ¿quién habitará en tus tabernáculos y quién morará en tus montes santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando a daño, en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Veamos estas declaraciones. Sintetizan muy bien todo lo que está implícito en el mandamiento. Y me sirve mucho porque quizás algunos dirán, no, pero es que esa es la percepción de Ellen White en cuanto a ese mandamiento. No, está claro en la Biblia. Vean, por ejemplo, el Salmo 15. Habla verdad en su corazón. Como hay verdad en su corazón y desde su corazón habla verdad, sus ademanes, sus miradas, sus expresiones son auténticas, son veraces. No calumnia con su lengua, es decir, no miente, ni hace mal a su prójimo porque se haga cómplice de una mentira, porque reprima la verdad, porque comparta un chisme o calumnie, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Lo pueden ver. Te pregunto, ¿quieres tú estar dentro de los que se contarán sobre el monte santo? ¿Quieres tú estar en el tabernáculo de Dios? Bueno, no admitas reproche alguno contra tu prójimo, contra tu vecino, dice la escritura. Es decir, salvaguardemos la integridad de nuestro prójimo. Obremos siguiendo el paso bíblico en todo marco y toda circunstancia. Será lo más seguro para nosotros. Será lo mejor para nosotros. Y a la vez... Seamos también siempre prudentes. He conocido casos de hermanos que ha pasado una situación con alguien. Y cuando el caso se hace público, se conoce, la gente comienza a mencionarlo y alguien lo llama para abordarlo con algo. Y uno quiere hablar con él para decirle una cosa y otro quiere hablar con él para decirle otra cosa. Por lo general, lo que suelo hacer es simple. Si el hermano ha fallado y no he sido yo encomendado, no se me encomendó a mí la misión de atender su necesidad y su situación pero soy consciente de ello y soy consciente que alguien más lo ha hecho yo ni me acerco para volver a hablar del caso ni comento del caso ni intento traer de nuevo el caso a la escena porque la persona ya está cargada con eso y si ya se abordó y ya se arrepintió ¿okay? si, y eso lo sabe Dios y lo mira Dios y el quien lo hizo y quien lo abordó pues y, y lo llevó y lo pudo lograr que esa persona recapacitara, reflexionara, se arrepintiera, en fin, quizás ya Dios lo había hecho previamente también. Yo no busco cargar a esa persona, porque ya tiene su carga encima. Naturalmente va a sentir poco valor, naturalmente va a sentirse poco estimado, va a pensar que todos están mirándolo y hablando en contra de él o cualquier cosa. Más bien esa persona en ese punto lo que necesita de nuestra parte son... Palabras de ánimo, mi hermano te amo en el Señor, tranquilo, ánimo, yo también pecado, yo soy un pecador, tú puedes vencer, yo también estoy luchando para vencer. Pablo dice, vosotros los más fuertes o los que no os habéis caído en ese punto o quienes en este momento no se encuentran en caída. Rediman al que cayó con mansedumbre, no olvidando que ustedes mismos pueden estar mañana en esa situación. Uy, que mire, que hermanito, el, hermanito, el pastor y tan bueno que predicaba, y, como, y mire dónde fue a dar y todo lo demás, y cómo pecó. ¿Se te, se te ha olvidado que tú también eres pecador. Trata con redención al que ha caído. Hay un capítulo muy hermoso que les recomiendo del Ministerio de Curación, titulan El Trato con los Demás. Les recomiendo todo ese libro, pero en el trato con los demás abordan bloques importantes donde nos enseña cómo tratar con el que ha caído, con el que ha tropezado. Y vaya que es un bálsamo para nosotros. Y todos deberíamos ser la expresión del bálsamo sanador de Jesús en favor del que cayó y no contribuir para su caída. Ni admite reproche alguno contra su prójimo, dice la palabra. Seamos celosos en ese sentido. A la vez el Salmo 15 dice, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, ni jurando en daño suyo va a mentir, se mantiene de parte de la verdad. No, no, hermanos, esto es así. Yo me he dado cuenta de algo en esta experiencia, en función de mi propia experiencia. Hay gente que le apetece. Hay hermanos que le apetece la caída de personas que han sido referentes, predicadores y siervos de Dios. Que pudieron haber caído. Y qué bueno que así como ellos estuvieron para ser de bendición para otros, cuando otros cayeron, ellos también puedan contar con la mano ayudadora de otros. Pero hay gente que le apetece la caída de los referentes en la iglesia de Dios. Hay gente que le apetece eso. Y cualquier cosa, cualquier insinuación va a ser malinterpretada. Y la escritura es severa en ese sentido en cómo nosotros lo abordamos. Miren lo que dice la carta 9 de 1892. La calumnia se propaga más de lo que suponemos. El mandamiento no hablarás falso testimonio significa mucho más de lo que nos damos cuenta. Se da falso testimonio vez tras vez con liviandad a una de los obreros a quienes Dios ha enviado. Las semillas de la envidia, de los malos pensamientos y del mal hablar germinan y producen una cosecha según su especie que será recogida por el que plantó la semilla. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no olviden, hermanos, que estamos en un gran conflicto. Y el diablo sabe, y mucho más en el marco de nuestra cultura occidental tan católica, tan católica donde como ese valor tan protestante de que independientemente de lo que el pastor diga, independientemente de lo que pase con los líderes, yo sigo a Cristo y me mantengo con Cristo, en los valores o antivalores católicos que caracterizan Sudamérica, Interamérica, pues a diferencia de los protestantes, el protestante dice, pues el pastor dijo así, pero la palabra no dice así, yo le creo a la palabra. El católico dice, no, pues si el pastor lo dijo, porque eso viene del cura, no, pues si el cura lo dijo, pues así. En este caso, um, en los valores, en los valores um, protestantes, en torno, en torno a esto mismo que estoy, que estoy conversando, cuando hay expresiones... En torno, diríamos, cuando hay expresiones uh, asociadas a chismes, a ma males o entendidos y demás, pues uno por los mismos valores católicos que lo caracterizan, obra conforme a lo que hace el resto, obra conforme a lo que hace el resto. Y hacia un lado el método bíblico. Lo que, se lo que plantea las escrituras con claridad. Una calumnia suele propagarse más de lo que nosotros suponemos, mucho más de lo que nosotros suponemos. Por lo general, uno recibe y comparte eso. ¿Y qué termina trayendo eso como consecuencia? Reprime la influencia de esa persona. La reprime por completo. Y tendrá que pasar un tiempo y el Señor obrar providencialmente para poder restaurar la integridad de esa persona ante los otros. Justamente por eso. Por eso es cuán prudente hay que ser a la hora de referirnos a los siervos de Dios, por ejemplo. Porque el diablo va a intentar o tumbarlo. Somos un blanco militar de Satanás. Pero si no nos puede tumbar o buscar ensuciarte. De cualquier forma. Y por eso también... Eh, y uno va aprendiendo mucho de esto no es necesario ser más cautelosos, tener más conciencia de conflicto para no darle facilidades al enemigo. Pero el diablo, si no te tumba, te ensucia y va a utilizar personas para eso, para buscar la manera de ensuciarte, de ensuciarte, de ensuciar eh, tu reputación o tu legado, porque sabe que eso va a reprimir la influencia del Espíritu Santo. Pues muchas personas cuando te escuchen, aunque Puede que estén escuchando palabras del cielo, el prejuicio en su corazón, pero ese hermano está hablando de eso, y yo sé tal cosa, y yo escuché tal cosa. Es un valor, ¿A lo que me refiero? Es un valor no protestante, es un valor católico, meramente católico. Yo escuché tal cosa, yo sé tal cosa de ese hermanito. Y si así hubiera sido, y así, así cayó el hermano. He estado en situaciones donde hermanos. Um, una persona cayó, la persona cayó, incluso antes de conocer a Cristo, o estando en su experiencia con Jesús y tropezó, justo cae siete veces y se vuelve a levantar, dice las escrituras. Pero puede que eso haya pasado hace tres años, hace cinco años, hace diez años, que ha pasado por su proceso regenerativo, por su proceso redentivo, incluso por su proceso disciplinario, en fin, y el Señor le ha vuelto a constituir. Miren lo que el Señor hizo con David. A pesar de lo de David, no le quitó el trono, pero trabajó redentivamente en él. Y miren, he escuchado personas que dicen, no, pero es que ese hermano, ese hermano yo supe que hace un tiempo cometió tal cosa, o hizo tal cosa. Y uno dice, wow, definitivamente, qué bueno que Dios no juzga como juzgan los hermanos, porque si no, nadie podría salvarse nadie podría salvarse y los hermanos no disciernen que es violación del noveno mandamiento y que es una evidencia de que ellos se creen más santos, más justos, más dignos, más buenos. Y eso es violación del noveno mandamiento y una manifestación clara de justicia propia. Vamos terminando, pero tenemos algunas declaraciones importantes que no podemos dejar por fuera. Santiago capítulo 3 habla en abundancia de esto. Y en el próximo tema quizás entremos con detalles en torno con más detalles en cuanto a lo que Santiago 3 dice. Pero quiero, por ejemplo, refrendar delante de ustedes esta declaración, General Conference Bulletin, 1 de marzo de 1903, 1 de abril de 1903. Y también lo pueden conseguir en el Comentario Bíblico Adventista, página 949, tomo 7, 1903. Los que se critican y condenan mutuamente están quebrantando los mandamientos de Dios y son una ofensa para Él. No aman ni a Dios ni a sus prójimos. Hermanos y hermanas, quitemos la basura de la crítica, los recelos y las quejas, y no seáis quisquillosos. Algunos son tan sensibles que no se puede razonar con ellos. Sed muy sensibles en cuanto a lo que significa guardar la ley de Dios y en cuanto a si estáis guardando o quebrantando la ley. En esto es lo que Dios quiere que seamos sensibles. Ella dice, noten, hay hermanos que son muy sensibles a la falla de los demás, que son muy sensibles a cualquier cosa que ven inmediatamente, quieren estar señalando y criticando, mencionando cualquier cosa. Dice, pero ¿por qué no son sensibles en torno a... La ley de Dios y cómo ellos la están quebrantando. ¿Por qué no son sensibles a su propia falla? ¿Por qué, no son, ¿Por qué no alcanzan a ver cuán sensible es la ley de Dios? Es decir, cuán fácilmente nosotros somos transgresores de dicha ley. Nuestra necesidad, en vez de ser sensibles a las fallas de otros, debemos ser sensibles a nuestras propias fallas y lo que nos hace transgresores de la ley de nuestro Dios. Pablo en Romanos 3, versículos 13, 14, 16 y 17 nos dice, de muchas personas son sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Personas que su lengua es objeto de problemas, de malos entendidos constantes, continuos, y se escudan en la verdad. Es que yo digo la verdad, es que es la verdad. Y... Pero es la verdad, seguro que es la verdad. Y si es verdad, ¿estás seguro que ha sido dicha como debe ser dicha? Los quiero animar, hermanos a vivir la bendición, la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo en el capítulo 5, versículo 9, presenta una bienaventuranza que muchos nos perdemos de una manera irracional. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. No nos perdamos esa bendición. Cuando escuchemos algo, seamos pacificadores. Cuando un hermano ha caído, seamos pacificadores e hijos de consolación. Cuando vayamos a proferir cualquier cosa, seamos pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Diremos, pero es que es muy difícil. Pero es que es muy difícil poder luchar con eso porque es que mi lengua es inquieta, es traviesa, es indominable. De ello hablaremos, seguiremos hablando en el próximo tema. Pero es posible, quiero decirte, es posible. Y te lo hablo desde mi necesidad. Y es posible porque la Biblia dice que es posible. Textos finales. Rev. Herald 26 de mayo de 1904 nos dice así. Por medio de la ayuda de Cristo. Por medio de la ayuda que Cristo puede dar, seremos capaces de refrenar la lengua. Aunque Él fue probado terriblemente para que hablara precipitadamente y con ira, ni una sola vez pegó con sus labios. Con paciente calma hizo frente a las burlas, los sarcasmos y al ridículo de sus compañeros en el, en el banco del carpintero. En vez de replicar con ira, comenzaba a cantar uno de los bellos salmos de David y sus compañeros se unían con él en el himno, antes de que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Qué transformación se produciría en este mundo si los hombres y las mujeres de hoy en día siguieran el ejemplo de Cristo en el uso de las palabras? Jesús es nuestro modelo. Jesús puede ayudarnos a vencer como Él venció. Cuando habían los malos comentarios, cuando venían los chismes, cuando venían las quejas, cuando venían la crítica, Jesús cantaba los salmos de David. Jesús citaba las palabras de Dios porque él sabía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No era vencido por lo malo, pues vencía con el bien el mal. Y el bien se halla en la palabra, en el himno que alaba a Dios, en el salmo que glorifica al eterno. Así venció Jesús, así podemos vencer tú y yo. Hagamos una oración basada en el Salmo 141. El Salmo 141 es una oración que a la que me aferro con más vehemencia para poder ser vencedor. El Salmo 141 en el verso 3 dice: "Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios." Pon guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el atalaya, el atalaya que guarde nuestros labios. Pero para poder guardar nuestros labios, tiene que regir en nuestro corazón, porque lo que saldrá por aquí será primero una realidad aquí. El engaño yace aquí y entendemos que se engaña con ademanes y con gestos. Pero el cielo, queridos hermanos, quiere darnos victoria, ayudarnos a vivir en armonía con esta ley. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? ¿Quieres pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo y que Él sea el guarda? Ese guarda que nos libre no solamente de la lascivia, del pensamiento sexual, que nos libre del asesinato. De, de, de violar el mandamiento que dice no matarás, que, que sea el que nos evite el robar y que sea el que guarde nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras acciones, para que en nosotros no haya engaño, sino solo veracidad. Yo voy a orar por eso. Si es tu deseo, donde estás, inclínate, inclínate, colócate de rodillas o si puedes, inclina tu rostro. Querido Padre y buen Dios, te sigo agradeciendo por la bendición de tu palabra, porque nos permites ver con mayor amplitud tu preciosa ley. Señor, hablamos desde un lugar de profunda necesidad. Y quiero pedirte, como pidió el salmista, que pongas guarda en nuestro corazón. Pon al Espíritu Santo para que Él guarde, oh Dios, desde el corazón todos nuestros demás miembros, para que todos obren en armonía contigo porque queremos vivir en armonía contigo. Gracias por tu amor infinito, gracias por tu bondad, gracias por esa gracia que nos extiendes, que nos permite, a pesar de nuestra indignidad, poder ser de bendición para tu buena obra. En el nombre de Cristo nuestro Salvador, aquel que jamás profirió engaño ni mentira, ni compartió chisme alguno. En su nombre. Amén. Y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.